Bill Haining, padre y entrenador de Devin Haining, no está molesto si en algún momento los fanáticos comparan a su hijo con uno de los boxeadores más grandes de la historia, como lo es Floyd Mayweather Jr., que en realidad siempre desde el inicio de su carrera ha sido comparado de alguna forma con él, ya sea por su parecido estilo de combate y también por las relaciones que tuvieron entre ambos. Es decir, mucha de la escuela del boxeo de Haining proviene de Floyd Mayweather Sr., que como recordarán lo llegó a entrenar hacia algunos años atrás. Haining también ha tenido la escuela de boxeo del legendario Roy Jones Jr., pero a esta altura y después de todo lo que ha logrado su hijo, Bill Haining ha asegurado para el medio deportivo IFL TV que ya su primogénito ha logrado más cosas que Floyd Mayweather cuando tenía 25 años de edad, por lo que indudablemente esta es la verdadera era de Devin Haining, quien al parecer está pensando ahora en subir hasta las 147 libras y tomar otro cinturón en otra división. Unas declaraciones que para muchos fanáticos han sido una falta de respeto para el gran y único Money May, quien para ese entonces estaba peleando con oponentes mucho más duros que Regis Prograce, y solo hace falta revisar un poco atrás en la historia. Tal vez la emoción como padre lo llevaron a afirmar tal declaración y de alguna manera se entiende. Ahora, lo que no podría ser entendido en su totalidad es el cómo apenas acaba de ganar un cinturón en una división en la que sí puede dar el peso para otras peleas a futuro, pero aún así tienen en mente escapar hasta las 147 libras. Podría uno pensar que no quieren pelear o unificar en la división de los superligeros con Subriel Matías, o que no quieren ir por el otro cinturón que tiene Teófimo López e incluso un combate contra Ryan García, quien como quiera podría ser una pelea bastante interesante y lucrativa. Bill Haining dijo: "Lo que Floyd no hizo a los 25 años, ya Devin Haining lo hizo, y por eso esta es la era de Devin Haining. Adivina qué, Floyd, puedes seguir hablando de todo el dinero que quieras, pero si hay alguien que viene por toda la montaña del boxeo, ese es Devin Haining". Por supuesto, a pesar de que Floyd Mayweather y The Dream Haining compartieron algo de conocimiento en el pasado, el padre de la nueva superestrella sabe muy bien que el soldado favorito de Floyd Mayweather es Gervonta Davis, el poderoso zurdo de Baltimore que no se lleva para nada bien con el nuevo campeón superligero y que bajo el concepto de muchos no le tomaría los 12 rounds poder aterrizar una poderosa mano izquierda y despertarlo del sueño profundo en el que está sumergido él y su padre. Un combate que el equipo de Haining afirma querer lo más pronto posible, pero que Gervonta Davis no muestra ningún tipo de interés en él. Muy probablemente, tras Floyd oír estas declaraciones del padre de Haining, se esté muriendo de risas tras tal comparativa solo porque su hijo ha obtenido un nuevo cinturón en las 140 libras, recordando por supuesto que de no ser por la gran ayuda de los jueces en su anterior combate contra Lomachenko, hubiese sido destronado de sus cinturones en el peso ligero para ese entonces y hubiese obtenido su primera derrota oficial como profesional. Pero para ti, ¿ves realmente acertada la comparativa del señor Bill Haining al decir que ya su hijo ha superado al Money May? Nos vemos en los comentarios.